Vaya, Armin Jiménez, ¿cómo estamos? Excelente. Aide Jiménez. Aquí me dejaron sola haciendo música. Híjole. Pero aquí tengo, mire ya. Pero es que ya se ganó el cariño de todos los suscriptores. ¿Por qué va a decir eso usted? Porque está haciendo pupusas. Mira, estas son de Loroco. De Loroco. Ajá, de queso con Loroco. Ahí se le ve el Loroco, en esta parte. Ah, sí, es cierto, el dedo verdecito. Jalapeño, pero muy grandes los jalapeños. Échale. Te cuento que es agujo que lo picó. Me va a hacer una de jalapeño. Grande. Sí, grande. Que tenga chicharrón. A ver, ¿verdad? Uh-huh. Y va a ser una especial de jalapeño con chicharrón. Ay, hiciste más de solo de chicharrón, bastante. ¿Ah? Hiciste varios de chicharrón. Delicioso. Este no le pone manteca. Miren. Todas esas cosas como que son zanahorias, son jalapeños. ¿Hiciste varios de chicharrón? No, una vez. Pero aquí no le cabe chicharrón, ¿sabes? ¿Qué? No. El chicharrón se le pone queso. Mira, Luis Jiménez. Debería ser una loca con todas las cosas. En la próxima. ¿Por qué no la hace ahorita? Ya tenemos hambre. Pero ya tiene todo ahí armado. Va a volver a armar todo. Es que son grandes. Por eso, una loca. Con molde, amor. Con molde, porque mis manos no me dan. Porque esta la siento grande. ¿Verdad? Sí. Bueno. Entonces vamos a quedar picados con la loca. Y esa es una pupusa de chicharrón. Jalapeño. Una chicharrón. Y miren, señor, ahí está haciendo una de chicharrón con queso. Mire qué poderosa. Sí. A ver cómo nos sale. Y miren el rimero de pupusas que hay ahí, ve. Listo para comer. Todas son un mano especial. Claro. Y hoy me siento y me sirvo. Lo único que sé es que esta experiencia es casada. Va a seguir haciendo más. Puede ser una yo grande, pero no. Híjole, quiero ver cómo la va a hacer. Una revuelta. Pero debe salir el ingrediente secreto. ¿Cuál es? El que no me crea y yo. ¿De qué? El pan. No. ¿De qué dice? El ingrediente secreto por lo cual quedó tan rico el chicharrón. Ya, ¿verdad? ¡Tadán! ¿Cuál? El ajo. ¿El ajo? Sí, yo no le quería poner mucho ajo. Va, vamos a tomar ahorita. Y vamos a dejar picado a los suscriptores. No debe de faltar eso. El café. Vamos a dejar picado a los suscriptores. Como no quiero hacer pupusas locas, explique qué es una pupusa loca. La que lleva de todo. De todo, de todo, de todo. Jalapeño, chicharrón, queso, ajo, loroco, mora, ayote. Híjole. Pollo, camarón, loco, es loca. Por eso dicen loca. Chipilín, papelillo, por eso es loco. Loca. Y ahí está la pupusa de Armin Jiménez. ¡Tarán! Solo que tenemos grandes órdenes. Vamos a empezar a. Vaya, ya con esto ya cerramos, vamos a hacer la presentación y nos vamos a despedir, ¿verdad? Aquí hay más para mañana, tenemos masa, tenemos ahí chicharrón, tenemos el loroco picado, tenemos queso, tenemos frijol, o sea que para hacer pupusas mañana tenemos, ¿verdad? Así es, todavía. Todavía. Para dejar en refri. Así es. Para hacerlo. Y al pobre loco, ¿qué rato tienen esperando las pupusas? Está esperando. Loco, no te despachan. No, aquí ha estado esperando las pupusas. ¿Sabes por qué no lo despachan? Ajá. Porque no paga. No paga. No. Fiado viene a pedir. ¿Fiado? No, es posible, loco. Ajá. Bye. Va. Vamos a aguantar.
Bueno, y todo lo que empieza tiene que terminar. Me dijeron, sientes. Sí. No hay plato. Híjole. Y ¿qué aquí. Sirve? Voy a traer. Y aquí vamos a ya a presentar las pupusas. Miren. Y tenemos otro comal. Y tenemos también otras pupusas en el fuego que ya casi, casi. ¿Verdad, Aide? Tenemos a la salsa. Tenemos el curtido. Tenemos ya el café servido, ¿ven? O sea que prácticamente aquí ya solo esperando los dientes. Esperando, ¿eh? No me esperando. Lo hago pasar. ¿Cómo no? ¿Cansa hacer pupusas? ¿Qué cansa? ¿Es trabajoso? ¿Es trabajoso? Quizás un poquito. Por eso les digo, si ustedes van a hacer, quieren comer pupusas, si la familia es pequeña, sale mejor comprarla. Sí. Si la familia es grande, pues quizás da igual comprarlas o no. Pero si las quieren para el negocio, como ahí sí se vende, es sí. Mejor hacerla. Sí, es mejor hacerla. Si la familia es pequeña, la haces a tu. Así es. Y tiene, y guarda el resto para otro día. Imagina, queremos hacer pupusas mañana, solo sacamos. Como es tortilla. No en todos los lugares hacen pupusas. No en todos los países. Ah, no. Y eso te queda también. Así hay es. Personas que viven en otros países, en otras culturas. Y ya les hicimos el video. ¿De qué? Desde la masa hasta el comal. Va, así vamos a repartir. Vamos, despáchense ahí, pues. Señoritas. A mí, yo quiero que me despachen. Va. ¿Cuántas va a querer? Esta de queso, es de Aide, creo. Sí, es de loroco. De queso. Ahí está bien revuelto. ¿De loroco? De no. Queso, sí, pero lleva el arroz. Ajo. Esta es. Ajá. Delicia. La dos. ¿Y esta? Ajo. Casi no huele mucho a ajo. ¿Entonces de qué es? Es que la dos dice de ajo. Son tres. Va. Ustedes no. Despáchense ahí. ¿Te las vas a comer las tres de una vez? Va a ser sorpresa. A ver quién sabe la de chile. Yo creo que esta es. Yo quiero una que tenga bastante chicharrón. Ahí ando a escoger. Y loco está esperando todavía las pupusas. Va. Vaya. Vamos a hacer el disgusto, ¿cómo es la palabra? Oiga, disgusto. Vale, está solamente una, me voy a comer porque me voy a comer la otra. Yo no trae ambas, esta es para pesar. Y la más tostada, ¿verdad? Usted despáchese. Eso. Curtido de Armi Jiménez y salsa de Aide Jiménez. Me traje curtido. Hoy se fusionaron. Y hoy hicieron juntas. Las pupusas. Y ahí están las otras, ¿no? ¿No estarán quemando, verdad? No creo. Ya vamos a ir a ver eso. Creo que necesitamos otro recipiente. Esto debe ser pequeña. Y aquí está, mire. Vamos a ver. Eso. Eso. Mira qué espesito. Así es como tiene que quedar la sal. Vaya. Echa por ahí, déjeme. Aprovecha todo. Vamos. Pues sí, a pupusear. ¿Qué tal el sabor? Mire qué espeso quedó, se ve bien. Sí, así me gusta a mí. Qué buena se ve esta salsa. Mire qué espesita se ve. Cuando queda pura agua, a veces hasta se le hace, se corta. Es que rica se ve esa mesa, le voy a hacer compañía, muchachas. Así que vamos a cortar el video y lo vamos a despedir hasta aquí. Aide Jiménez. Porque la de jalapeño la espera el sabor. Ah, sí. Entre esas todas tiene que haber una picante. Y Loki, como no tenés mal pagador, le toca hasta el final. Mejor. No puede ser posible, vamos a darle una. Es un gusano completo. Miren la princesa y el. Y
y el otro es la cerda. Vaya pues, palabritas. Bendiciones a todos. Esperamos que les hayan gustado. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y denle manita arriba si les gustó el video. Así es. Dios, provecho. Provecho, señoras. Jimena. La cumplida del comer. Siéntelo. Ah, sí. Pura pata. Ve, por eso estamos aquí. Manita. Es la tradición. Vaya, pues. Bendiciones.